Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Cricut. Soy Marina, Product Expert. Una vuelta al cole no es una vuelta al cole, sino una foto de inicio y una foto de fin con nuestros hijos. Hoy vamos a crear un complemento perfecto para esta foto. Para este proyecto vamos a utilizar vinilo adhesivo, transfer tape y un soporte de madera. Podríamos también utilizar vinilo termoadhesivo, ya que el vinilo termoadhesivo es comúnmente conocido como vinilo textil, pero podemos aplicarlo a cualquier superficie que resista el calor. Madera, corcho, cartulina. Pasamos a Design Space y vamos a diseñar nuestro proyecto. Entramos en Design Space y lo primero que vamos a hacer es elegir la máquina que vamos a utilizar. Nos vamos a Formas y vamos a crear una plantilla, una guía de nuestro soporte. En este caso mide 30 de ancho, abrimos candado y 38 de alto. Vamos a alejarlo y a convertirlo en guía. Esto nos va a servir para guiarnos de plantilla, para ver lo que cabe dentro, y a la hora de cortar esta guía desaparece. No la vamos a cortar ya que es la forma de nuestro soporte y simplemente nos ha ayudado a diseñar. Abrimos cuadro de texto, tecleamos el nombre y vamos a elegir tipografía. Nos vamos a las tipografías de Cricut y elegimos la que más nos encaje. En este caso, para este proyecto utilizaremos esta. Ampliamos y lo centramos. Alineamos en horizontal. Seguimos con nuestro diseño, abrimos cuadro de texto y tecleamos la frase. Lo colocaremos aquí y aquí dejaremos un espacio para que el niño o niña escriba el curso que va a hacer este año. Nos vamos a imágenes, buscamos banner y elegimos entre la gran cantidad de opciones que tenemos. Por ejemplo, esta opción. Aquí nos enseña más de este tipo y elegiremos esta. Añadimos al lienzo, reducimos tamaño, abrimos candado y ahora vamos a crear con offset una doble capa para crear como un elemento decorativo. Para que el diseño sea más semejante al resultado final, lo que voy a hacer es cambiar los colores. Vamos a utilizar vinilo amarillo para esto también. Para esto también amarillo y para este de aquí utilizaremos un verde. Seguimos ahora con nuestro diseño, abrimos cuadro de texto y vamos a poner la edad. Nos vamos a formas, elegimos por ejemplo esta de aquí. Los textos van a ir en amarillo. Este de aquí también. Y esto va a ir en verde. Podemos también ponerle un offset decorativo de color amarillo. Lo que hacemos ahora es curvar el texto. Podemos curvar hacia abajo y hacia arriba. Esta parte lista y vamos ahora a por la fecha. Vamos a formas y elegimos esta de aquí. Ampliamos, abrimos candado cambiamos el color y hacemos lo mismo, un borde decorativo con offset. Seguimos con el nombre del profesor o profesora. Cambiamos el color, movemos un poco el diseño, duplicamos este diseño y lo giramos y lo colocamos aquí abajo. Y ya por último, yo de mayor quiero ser.
ampliamos, abrimos candado y dejaremos este espacio para que escriban. Creamos un offset decorativo. El offset irá en amarillo y la parte delantera irá en verde. Ya tenemos nuestro diseño listo. Ahora lo que hacemos es adjuntar todo lo que esté en color amarillo. Ahora ocultamos, seleccionamos todo lo verde, adjuntamos y aquí ya lo tenemos todo listo para que la máquina nos corte respetando las distancias entre todos los diseños. Vamos a crear. Cortaremos sin tapete de corte ya que vamos a utilizar material Smart. Y aquí tenemos el diseño en amarillo y seguidamente el diseño en verde. Continuamos. Seleccionamos máquina. Elegimos material y vamos a cortar. Vamos a utilizar material Smart y por lo tanto no necesitamos tapete de corte. Colocamos el vinilo entre las guías de la máquina. El botón de cargar está parpadeando. Presionamos. La máquina comprueba que haya el material suficiente. El botón del play está parpadeando. Presionamos y empezará el corte. Ha finalizado el corte y ahora con la ayuda del gancho pelador comprobamos que está bien cortado y de ser así, descargamos. Pelamos ahora toda la pieza. Vamos ahora a por la segunda capa. Colocamos el vinilo entre las guías de la máquina, vamos a cargar. Parpadea el botón del play, presionamos y empezará el corte. Corte finalizado, lo hemos comprobado y ahora descargamos. Pelamos ahora esta capa de vinilo. Como la hoja de vinilo está curvada, es un poco complicado aplicarle transfer tape. Un truquito es utilizar el tapete de corte que es adhesivo y nos quedará bien plano para poder aplicar el transfer tape. Un truco para aplicar el transfer tape y que no se nos vaya pegando es retirar solamente la parte superior. Hacemos una doblez. Y así podremos centrarlo bien y que no se nos vaya pegando. Centramos, aplicamos y ahora vamos retirando la parte trasera y aplicando con la ayuda de la rasqueta. Frotamos bien, frotamos por delante y luego frotaremos por detrás. Frotamos bien por la parte trasera y ahora hacemos lo mismo con la otra capa de vinilo. Hemos frotado por delante y por detrás. Retiramos un poco la parte trasera del vinilo y hacemos lo mismo, una doblez para poder centrarlo bien. Tenemos ya la primera parte centrada, damos la vuelta y vamos retirando la parte trasera y pegando.
Hemos aplicado el diseño, frotamos bien para que quede bien pegado y ahora con cuidado y lateralmente retiramos el transfer. Vamos ahora a por la segunda capa. Frotamos bien para que quede bien adherido y retiramos lateralmente y con cuidado el transfer tape. Ya tenemos nuestro proyecto listo, nos quedará ahora rellenarlo. Crea con Cricut una vuelta al cole de 10. Gracias por ver este vídeo y no dudes en suscribirte al canal de Cricut España para estar al día del universo Cricut.